Y es miércoles y a esta hora tenemos una nueva cita con el Mirador en Radio Torre Pacheco y por supuesto tenemos a Miguel Galindo con nosotros. Muy buenos días Miguel, bienvenido. Muy buenos días bien hallada y bien hallados todos. Por supuesto. Los de la familia de la radio. Exactamente, que aquí estamos todos, aunque solamente me estén escuchando a mí, sí, somos más. Aquí hay un equipo, eh. Soy toda familia, soy toda mi sobrina. Ah bueno, <risa> vale. <risa> bueno pues tito Miguel. Vamos ¿Qué? a conocer el artículo que nos vas a leer a continuación. Claro, y... si a ti te pusieron el nombre por mí, lo que pasa es claro, que no te... claro, me lo habían dicho claro, hasta ahora. Claro, claro. Vale. Pues el título del artículo de esta semana se titula Piensen lo que quieran. Exactamente. Pues, Bien, pues adelante. Allá vamos. Aquellos que de verdad me siguen, y cuidado, ¿eh? he de aclarar que no es lo mismo los que me leen que los que me siguen. Pues se puede seguir a alguien displicentemente, pero leerlo de vez en cuando. Ambos son importantes, pues lo primero facilita la posibilidad de lo segundo. Y tampoco quiero decir con esto que los que me siguen coincidan siempre conmigo, pues tampoco es igual seguir que coincidir. En fin, perdónenme esta. Quizá que excesiva introducción, pero solo quiero acentuar la diferencia de seguirme a leerme. Hay veces que los temas no son del agrado del seguidor y se desconectan, como es algo lógico. Pero en fin, vayamos al tema en cuestión, si les parece. Pedidas las debidas excusas, aquellos de mis seguidores. Que encima me saben que recurrentemente acudo mucho a una misma idea. Y es que estamos viviendo el final de una era, de un tiempo, de una época, de un ciclo, de un lo que ustedes quieran. Es un periodo de decadencia, y eso se nota en la escala de valores, de una cultura de una civilización o de ambas, puesto que una arrastra a la otra. Los filósofos y pensadores actuales suelen llamarlo cambio de paradigma, por si ustedes quieren molestarse en buscar su significado. Pero algo se está acabando. Y cuando algo se termina, es porque viene empujando algo nuevo. Casi que es un efecto físico, sí. Pero amigos míos, no olviden que lo físico siempre es una manifestación de una causa no física. Llámenla espiritual, ética, energética, entrópica, moral o simplemente evolutiva. El caso, y sea como fuera, es que esa intuición o sensación que ha compartido con ustedes durante la última década, en vez de apaciguarse y diluirse, cada vez la siento más fuerte, más viva y más activa. Quizá por su carácter de inminencia, pero estoy total y absolutamente convencido, ese es mi impulso sanjuanero, que vivimos tiempos de ocaso de forma acelerada, además, exactamente igual que una luz de nieve, es lo que nuestros modernos filósofos están llamando tiempos líquidos, modas, pensamientos, vivencias, certezas y o falsedades que cada vez pasan con mayor rapidez y con menos consistencia. Apenas hemos podido digerir un concepto cuando nos viene otro, y otro, y otro más. Los sucesos negativos se aceleran. Crisis económicas, epidémicas, bélicas, sociales, pensamientos que no suelen ser muy positivos, vivencias, certezas, y todo eso cada vez... Con mucha más rapidez. Fíjense, fíjense, por ejemplo, en el advenimiento de líderes extremistas, en los populismos y la polarización cada vez más violenta de la gente. Los posicionamientos civiles, aparte de los políticos, los posicionamientos ciudadanos sobre cualquier tema a veces, muchísimas veces cainitas y guerras civilistas. Si se fijan bien fijado la naturaleza con sus catástrofes y los seres humanos con nuestros despropósitos, parece habernos puesto de acuerdo en esta secuencia de caos subyacente. La sensación que a mí me da, y por favor entiéndanlo a modo de valoración personal, es como una especie de aumento de vibración energética. De hecho, apenas 10 años atrás se produjo un cambio de aceleración en el eje terrestre, algo físico y medible y que viene a ser como una especie de movimiento centrífugo que envuelve a este planeta para situarlo a una escala vibratoria superior y de paso y al mismo tiempo librarlo de la ganga antes de proceder pues a una nueva alquimia es una especie de, de purificación mi abuela mi abuela lo llamaba purga <laughs> en, lo, en lo referido a los cuerpos. Una especie de limpieza previa de este crisol, que al fin de cuentas es en lo que es este mundo, un crisol. Aquí, en este punto, hagan una parada. Suelten la contenida y sostenida carcajada, si así les place y satisface. Llámenme visionario, loco estúpido o tontolaba. Catarsícense ustedes mismos si quieren o no lo hagan. Y déjenlo aquí antes de seguir oyendo esto. De verdad que no me molesta, al revés lo entiendo. Pero los que crean que nosotros somos el centro de la creación, y que todo gira alrededor nuestro y de nuestros designios, están muy equivocados. Las religiones, por ejemplo, son espejos perfectos. Esto es, refleja una realidad, pero fíjense que su espejo de la imagen opuesta y contraria. Te mires en un espejo, donde está su parte derecha, se refleja en la izquierda del espejo y al revés. Es un calco, pero un calco a la contra. Es un mensaje subliminar de la verdad de las cosas, de lo engañoso de la supuesta realidad. Y a lo mejor estamos creyendo que vivimos cuando realmente morimos. Sí, sí. No se espanten. O a lo peor estamos convencidos que el infierno nos espera al otro lado de ese espejo, cuando justamente está en este lado. O a lo mejor o a lo peor es que se va a clausurar ese maldito infierno. Y que lo del cielo es el caso que es otra cosa. Miren. En la época prebíblica, los antiguos patriarcas llamaban a los seres superiores inmediatos a nosotros los vivientes. Hayot, los vivientes. Lean, lean a Elías mismo. Eso querría decir que nosotros entonces somos los murientes, ¿no? Sí, los que están por encima son los vivientes, nosotros somos los murientes. Pero es que el caso es que el divino Nazareno Jesús hablaba aquello, decía aquello de dejar que los muertos se entierren a sus muertos. Y eso lo decía en clara alusión a nosotros. Luego, ¿quién son los vivos y quiénes los muertos? ¿Dónde están los unos y dónde están los otros? ¿En qué Parte de cada uno de nosotros está la vida y está la muerte. Tengo claro con este de hoy que me he pasado unos cuantos pueblos. No crean que no soy consciente de ello. Claro que lo soy, plenamente. Lo que pasa es que estoy afinando mi oxidada trompeta de, de cuando hice la mili, alerta, cuartel, alerta. ¿eh? Nada de angelete apocalíptico. Y es una especie así como de estar recordando lo que estaba olvidado y enterrado dentro de todos y cada uno de nosotros. Y yo no quiero que se me pudra dentro de la morcilla, <laughs> por lo menos de la mía. También decía aquel rabí, el pecado no está en el hombre, sino fuera de él, fuera del hombre. Así que nada más tómenme como una persona que comparte lo que cree y lo que sabe. Ni de coña se coman el tarro con la basura que les han vendido. Y ustedes han comprado tan cándidamente hasta ahora. Bien, pues acabamos de escuchar a Miguel Galindo. Piensen lo que quieran y ahora pues momento para conocer lo que opinan tus seguidores. Que comenzamos como siempre con el comentario de María. Lo primero que sueltas es que no es lo mismo los que te leen que los que te siguen, ni los que te siguen con los que coinciden contigo. Primero me he reído con la ocurrencia, pero luego me he dado cuenta que son confusiones. ...muy comunes en la gente... ...y que has hecho bien... ...en aclararlo antes de nada. Sí, es que es cierto... ¿eh? ...la gente me dice, te sigo... ...y luego, pues... ...digo, así, ah, venga, pues... ...escucha, ¿qué te pareció tal... Eh, ...tal programa? Y si hubiese en los coches... <laughs> o, o, ...o no lo, lo leí... ...una cosa es seguir... ...y otra cosa... ...pues es lo otro, ¿no? Y, y efectivamente no es que yo quiera lo quiera todo, ¿no? En absoluto, o sea, para, sí. está, está, claro, está claro que para, para leerme primero hay que seguirme, ¿no? Los demás ya, pues bueno, no todos los temas son iguales, Uno gusta más, otros gustan menos, pero en fin, yo agradezco, agradezco que la gente se apunta y, y me siga, aunque sea de vez en cuando. Y quiero aprovechar, María, ¿eh? para... ...mandarle un recuerdo, un abrazo y un beso a María Jara... ...que, que sigue, sigue aguantando allí la pobre como puede... ...y que seguro que está escuchando este programa. Y yo por supuesto también me uno a ese saludo a María Jara... ...y espero que se recupere pronto. Yo también. ¿eh? Que la podemos tener aquí en Radio Torre Pacheco. Siguiente comentario, este es de Monse. Sabes que me cuesta seguirte, pero que atraída como las polillas a la luz... ...Mondo me aclara lo que no entiendo al final... Por lo tanto, perdona mi simpleza, pero ¿lo que tú llamas fin del paradigma es lo que la gente entiende por fin del mundo? Yo diría, bueno, la fin, como dicen, como dicen en el campo, la fin del mundo, en realidad no existe. ¿Eh? O sea, por, por la segunda ley de termodinámica ¿eh? sabemos que que la energía y la materia no tiene principio ni fin. ¿eh? Por lo tanto, no se puede acabar lo que no tiene fin. Ahora bien, si se acaban los tiempos, ¿eh? si se acaba un estado de cosas, si puede desaparecer una civilización para aparecer otra, todo lo que aparentemente se acabe ¿eh? vuelve a nacer de otro modo, de otro modelo y de otra manera. Por lo tanto, no existe la fin del mundo como tal. Puede existir cambio de, de paradigma, como dicen los, los sabios, los que estudian esto, o un fin de los tiempos, que es lo que, lo que decía Jesucristo. Jesucristo nunca jamás en la vida habló del fin del mundo, habló del, habló del fin de los tiempos. Desaparecerán estos tiempos para, para que vengan otros. Leemos ahora el comentario de Mondovilio. Presumo que has leído a Zygmunt Bauman, amigo mío, o si no lo has hecho, entonces debo decirte que sus tiempos líquidos coinciden casi que exactamente con lo que tú dices en tu artículo. Lo del aceleramiento que dices sentir tiene una explicación en las leyes físicas. Cuando está más acelerada la nieve de la luz, cuando empieza o cuando acaba? Pues eso mismo. Claro, sí, 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 he leído a Bauman. He leído a Bauman y efectivamente este hombre sabe lo que dice. ¿eh? Lo de los tiempos líquidos no es ninguna broma. ¿eh? Ya es cátedra en muchas universidades. Y efectivamente lleva razón. Una luz, una luz que cae desde lo alto de una montaña, ¿cuándo tiene más velocidad? Pues cuando está más cerca de la base. Lógico, eso es física pura. Entonces. ¿Por qué los tiempos son tan acelerados? Pues porque está cerca de la base, ¿eh? está cerca del, del final. Física pura. Comentario de Mercé. Si mi tía abuela viviera, no es que dijera que era el fin del mundo, pero sí nombraría el fin de los tiempos. Justo. Me decía que no podía confundirse lo uno con lo otro. Hace más de medio siglo de esto. Pero bueno, tu tía abuela era una avanzada. Muy sabia además. ¿eh? Muy sabia, una mujer muy comprometida a pesar de los frenos de la época, ¿eh? Y en un puesto muy delicado, porque una maestra en plena dictadura pues tela, ¿eh? Pero sabía sabía lo que se decía y, 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 te, y te lo decía a ti, te lo decía a ti, porque era su depositaria, no lo podía decir como yo lo estoy diciendo por la radio, pero ya te lo decía a ti. <laughs> Comentario de Paco. Tú siempre has dicho que todo es energía en movimiento. Si eso es así, y lo es según todos los principios físicos, hoy en día todo está en movimiento crítico. Economía, carestías, crisis políticas, sociales, de valores, guerras, cataclismos climáticos, polarizaciones, violencias. ¿Debe entenderse como tales energías que se mueven a la vez y al mismo tiempo? Sí, 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 sí. Lo que pasa es que la gente... Eh, eh, si ha estudiado física o ha oído algo y dice eh, que pues eso, que, 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 que todo cambia eh, que la materia cambia, que se destruye y vuelve a nacer y tal. piensa en materia, siempre piensa en forma en algo material, en algo que tiene forma en algo que vemos, que medimos, que, que, que pesamos no, no, la energía es todo y cuando digo todo, es todo lo que se ve lo que no se ve, lo que se pesa, lo que se mide y lo que no se mide. ¿eh? Y todos estos movimientos que tú has citado es energía. Es energía pura. Y está en movimiento. Y además está en movimiento acelerado. Hace 50 años, ¿eh? cuando decía Monse, eh, hace 50 años los movimientos políticos, sociales, de modas, de esto, de lo otro, eran más lentos. Eso lo, lo sé porque, porque por mi edad he vivido tiempos lentos ¿eh? y ahora son súper acelerados. Ahora apenas te has dado tiempo de un concepto cuando ya ha pasado y tiene otro. Mira los populismos. Vamos a conocer el comentario de Elena. Soy estudiante de geología y creo que debo señalarte que lo que dices en tu párrafo quinto sobre el cambio de aceleración del eje terrestre de hace una década es algo que... Ha registrado e incluido en los conocimientos teóricos de mi carrera, para que lo sepas. Pues mira, se da una ratificación, efectivamente, eso eso lo, lo, lo captaron los, los geólogos, captaron el eje terrestre, pues está está girando a una velo o estaba girando a una velocidad concreta y que hace de años empezó a acelerar ese giro. Todos saben el movimiento centrífugo lo que provoca. Eso, todo, tú mismo que, eres, que, que estudias física lo sabes. ¿eh? Un movimiento centrífugo y además cada vez más acelerado, ¿qué es lo que provoca? Pues, pues, pues justo eso. Es lo que estamos notando y lo que estamos viendo y lo que estamos sintiendo. Comentario de Carmela. Me has dejado en medio lela con tu ejemplo. Tan simple y elemental que nadie caemos en ello. Del espejo. Lo que se refleja no es nuestra imagen, sino nuestra contraimagen. Uh -huh. Como decía el cartagenero, manda puntos suspensivos. Efectivamente es así. Otra forma. Trillo, el cartagenero, claro, trillo. claro o sea, frase mm. famosa. Vale, vale, vale. Eh, otra forma de la relatividad de tu programa anterior de radio, por ejemplo. Por ejemplo, todo es relativo, decía Einstein. ¿eh? Por ejemplo, todo lo que vemos también es relativo. Tan relativo tan sumamente relativo que lo que es un espejo, que nosotros traducimos en el cerebro espejo igual a calco, es todo lo opuesto a nosotros. No es que si somos guapos nos veamos feos o al revés, no. Se trata de que lo que es nuestra derecha, el espejo es su izquierda. Y al revés. ¿Eh? Y eso lo pasamos. Bueno, pues muchas veces... La religión es un ejemplo, la, como puede ser cualquier, cualquier mucha enseñanza, muchas veces nos están enseñando lo mismo, pero desde lo opuesto. Y lo tomamos como una realidad fiel. Y no lo es. Y no lo es. Tenemos que ver lo que hay detrás de ese espejo. Siguiente comentario de José A. José Antonio. José Ángel. José Ángel. Claro, por eso no, no tengo yo claro, pero bueno, ahí sí. está. Con tus conocimientos bíblicos me has metido el miedo en el cuerpo en el penúltimo párrafo. Vamos a ver. Estás diciendo que nosotros estamos muriendo, que no viviendo. Por favor, no me asustes. Me gustaría, si puedes y tiempo, que me aclarases ese concepto, por favor. Uy, de aclararte este concepto, José a. ...pues requiere un par de artículos más o tres... ...entonces es imposible... ...y además aquí nos tasan... ...aquí nos tasan el reloj... ...es imposible... ...pero puedo decirte... ...una cuestión... ...es una existencia... ...es parte... ...lo que vivimos es parte de una existencia... ...ahora... ...tanto la vida como la muerte forman parte de la misma existencia... ...pensando en eso... En que tanto la vida como la muerte es parte de la misma existencia que nos asegura a nosotros que esto es la vida o esto es la muerte. Comentario de Juana. Tengo amigos, la verdad, más amigas que amigos, que sienten en su físico algo de lo que tú cuentas en este artículo. A mí me lo cuentan un poco con susto y mucho secreto, pero quiero que sepas que no es tontería lo que dices no 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 es ninguna tontería yo sé yo conozco algunas personas conozco algunas personas que sienten esas entre comillas cosas raras esa inexplicabilidad ¿eh? y, y es porque son sensitivas ¿eh? tienen un grado de sensibilidad física y psíquica superior a nosotros y entonces captan lo que nosotros no captamos pero claro que sí lo que pasa es que esas personas pues no lo dicen por, 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 por prudencia, por vergüenza, por timidez por, eh, o por protegerse a sí mismo. Nuevo comentario, este es de Pepe. Al final, en tu último párrafo, dejas absolutamente abierto el panel de posibilidades. Haces una leve alusión a la religión, advirtiéndonos de no caer en tales apocalipsis, pero tampoco dices nada de lo contrario. ¿Cómo debe entenderse entonces? Pues debe entenderse como lo he intentado explicar al principio. No se trata del tremendismo apocalíptico de las trompetas y el fuego y tal de San Juan. Eso es alegórico. Eso es una alegoría. Eso es una realidad que termina. Punto, pelota. Pero claro, a una realidad, según la mecánica cuántica y universal, a una realidad que termina, eh, 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 se corresponde a una realidad que empieza con parte de lo que termina. Y eso es, ni más ni menos, eso es, los ciclos siguen y nosotros evolucionamos con los ciclos. En la parte de evolución que nosotros elijamos libremente, pues, pues ahí nos tocará lidiar. Ni más ni menos, esa es la idea del cielo y del infierno. <laughs> Pero fuera tremendismo, fuera lo que nos han vendido, fuera todas esas cosas ¿eh? imaginadas que no tienen base, porque nos intentan esclavizar a eso. Y no es ni tan malo ni tan bueno como eso, es algo muy natural comentario de Ruth. Soy del grupo de profesores del colegio madrileño, Hombre, ya sabes. Ya hace, claro, ha empezado el curso. Claro. Mis compañeros de equipo me piden, eh, te informe. Que en el anterior de tiempo lo usamos para un seminario. Gracias. No gracias a vosotros. Nosotros os damos las gracias ¿eh? por, por 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 estar en, en vuestro equipo y utilizar nuestro material. Muy bien. Muchas gracias. Comentario de Jerónimo. Un artículo interesantísimo. Mi opinión es que estamos tan sumamente pendientes de los efectos que no nos hemos fijado en las causas. Uh -huh. Eso mismo es lo que creo. Y yo también, Jerónimo, creo que no se ha podido decir con menos palabras. Es justo eso, es lo que hablábamos la semana pasada. ¿Eh? Estamos sufriendo o viviendo o experimentando ¿eh? unos efectos, pero esos efectos tienen una causa. Y lo que no llegamos a entender y meternos en nuestra cabecita que al mismo tiempo que estamos sufriendo estos efectos, estamos generando otros nuevos. ¿Eh? Estamos generando una causa que a su vez tendrá otros efectos. Mejores, peores, eso depende de nosotros. Y llegamos al último comentario y lo firma Ana. Tan solo una cosa que quiero comunicarte. Estoy intentando gestionar la cesión de un bajo mm -hmm. decentemente acondicionado mm -hmm. que cederte. Para dar charlas sobre estos artículos. Y quiero que se sepa, para vergüenza del ayuntamiento y organización. Bueno, pues mira, aprovecho para contestarte y dar una buena noticia ¿eh? y anunciarla. Vale. ¿Eh? El casino eh, nos va a, entre comillas, ceder la parte de arriba, que es la que menos usada, pues para, para esto. Para desarrollar programas de tipo cultural, de tipo espiritual, de tipo desarrollo personal, de tipo lo que tú quieras, de tipo cultural eminentemente. Entonces, pues ya lo tenemos. ¿eh? Solamente faltáis vosotros. Así que corred la voz ¿eh? y ya sabéis que, que ya tenemos un sitio ¿eh? donde poder juntarnos y poder hacer cositas. ¿Vale? Muchas bueno, gracias. Una buena noticia. Uh -huh. Bueno, pues este ha sido el artículo de esta semana. Piensen lo que quieran. Hemos conocido los comentarios que llegan a través de tu blog. Y ahora pues nos queda adelantar el del próximo miércoles. Este es el título. El lado oscuro. Ajá. La guerra de la galaxias. Estaba yo pensando en eso, pero bueno, creo que no sé si va a estar relacionado o no. Según cómo se mire. Vamos a ver si existe la luz es porque existe la oscuridad si no no existiría la luz luego existe un lado oscuro vamos a hablar sobre ese lado oscuro bueno pues lo descubriremos la semana que la viene la semana que viene Miguel muchas gracias De por nada. estar aquí en Radio Gracias a Torre vosotros Pacheco. por dejadme hasta luego hasta luego